Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Lo estabais pidiendo, lo estabais deseando, y sí, aquí por fin tenemos el top 10 mejores tierras de la historia de Magic. Realmente los mazos estos que estoy haciendo de tops no era mi intención inicial, pero es que están gustando tanto, están teniendo una buena acogida, están creando también cierta polémica o cierta discusión, lo cual está genial, porque obviamente estos son solamente opiniones y yo os voy a expresar mi opinión. Me está gustando mucho eso, como estoy comentando. Y bueno, pues nada, las mejores tierras de la historia. Seguramente las tierras sea lo más significativo del juego. No sé si lo habéis pensado alguna vez, pero las tierras lo son todo en este juego, lo son absolutamente todo. Porque robas muchas, porque robas pocas, porque tienen diferentes habilidades, porque dan diferentes colores, porque dan maná, porque hacen de todo. Las tierras son lo más importante, y no sé si lo habéis pensado, son lo que diferencia Magic del resto de juego de cartas. Y el resto de juego de cartas ha acabado fracasando, pero Magic es el único que ha perdurado y lleva casi 30 años entre nosotros. A lo mejor las tierras son la clave de que este juego sea tan grande y tan profundo, tan estratégico y tan bueno. Es el bien y el mal a la vez en Magic, ¿no? Porque te robas pocas o muchas, pero son lo que hace que el juego sea especial y diferente. Yo siempre lo he pensado, y es una cosa que últimamente me está confirmando el resto de juegos de cartas que no son tan buenos como este. Sí, puede que tengan incluso más éxito como el Hearthstone, pero no son tan buenos como este, en ningún sentido. Y eso es innegable, ¿verdad? Venga, va, vamos a por el puesto número 10. Para mí, la décima mejor tierra de la historia. He decidido colocar en ese puesto la ciudad de bronce, la City of Brass. Ya sabéis que generalmente en estos tops intento poner, si existe una versión en español, el texto y tal, la pongo en español, pero si intento poner siempre la versión original de la carta, ¿no? En este caso, carta de Arabian Nights, la primera expansión de la historia del juego de Magic the Gathering, por cierto, que salió en el año 93. Poquito después de la primera edición. Una expansión alucinante, Arabian Nights. Me gustaba mucho cuando Magic no tenía su propio lore, sino que cogía el lore de otros universos, como el caso de Arabian Nights, que lo escogió de los cuentos de las Mil y Una Noches. Bueno, pues City of Brass, la ciudad de bronce, Arabian Nights, una tierra que da maná de cualquier color. Sin más. Bueno, sí, tienes que pagar una vida, pero da igual, o sea, una carta buenísima, brutal, en aquellos tiempos cuando no había tantísimas tierras de varios colores, todo un obligatorio en cientos de mazos, ¿no? Y hasta día de hoy se sigue jugando la ciudad de bronce, top número 10 para la ciudad de bronce, una de las mejores tierras de la historia, en mi opinión. Puesto número 9, Puerto Risadano, Risadan Port, una de las peores colecciones de la historia del juego, o de los peores bloques, el de Máscaras de Mercadia, año 1999, por cierto, pero una de las mejores tierras. Bueno, a ver, y ojo que Máscaras de Mercadia tenía algunas cartas muy buenas, pero ya sabéis, era una especie de Homelands. Esta colección salió justo después de Saga de Urza, tuvieron que bajar el nivel porque Saga de Urza estaba más roto que el Trono del Drain, solo os digo eso. Entonces dijeron después de Saga de Urza, hay que bajar el nivel, sacaron Máscaras de Mercadia. Y en esta colección, que era un poco floja, sacaron la que para mí es la novena mejor tierra de la historia. Una tierra de esas disruptivas que impiden al oponente tener maná. Y diréis, ah, pero tienes que pagar tú un maná. O sea, tú tienes que girar dos para girarle una al oponente. Ya lo sé. Pero pensad una cosa, lo he comentado antes. Las tierras son importantes porque dan colores, ¿vale? Si tú al oponente le giras el color específico que necesita, imaginad que es una roja verde y que solo tiene un mana verde, le giras el verde, no puede jugar la mitad de sus hechizos. Ah, vale, cuidado, ah, el Puerto Risadano no es tan malo. Imaginad que tiene una tierra que cuando la gira, activa una habilidad que hace que pueda jugar cartas gratis desde la mano. Pues le giras la tierra en su... A ver, la gracia del Puerto Risadano es que la tierra... Es que a lo mejor estáis pensando, ah, pues en respuesta giro mi tierra y saco el mana, o en respuesta giro mi tierra y activo la habilidad. La cuestión es que el Puerto Risadano lo puedes activar cuando tú quieras. La gracia del Puerto Risadano es girarle su board, su tierra verde o lo que sea, en el mantenimiento, antes de robar. Puede sacar el maná, pero no podrá utilizarlo después porque el maná, ya sabéis que se vacía al final de cada fase. Es decir, en el mantenimiento, antes de robar, giras la tierra, él saca el maná verde, no lo va a poder usar más que para instantáneos, si es que tiene, o habilidades, y luego no lo va a poder utilizar para jugar criaturas, artefactos, encantamientos o lo que sea, o conjuros, ¿vale? Me he explicado. Bueno, una carta que parece... A ver, ya lo sé. Si es la primera vez que la veis en vuestra vida, vais a pensar que no es tan buena. Estáis muy equivocados, porque si llevas un mazo de Puerto Risadano, todo el mazo está orientado a limitar las capacidades de generación de recursos del rival. O muchas de las cartas del mazo son para limitar el maná que genera el rival, o las tierras que usa, o lo que sea, o las tierras que tiene en mesa. El Puerto Risadano es infinitamente mejor de lo que parece a primera vista, os lo prometo. Y los boomers que estéis ahí como yo, los que lleváis toda la vida,
En Magic sabéis lo bueno que es el Puerto Risadano, que no sé si ahora mismo, pero en Magic Online, al menos los últimos años, ha sido la carta más cara de todo el Magic Online, era el Puerto Risadano. Al menos lo ha sido durante un par de años, lo fue. Así que solamente os digo eso, la carta más cara de todo el Magic Online, que es la antigua plataforma de Magic, era el Puerto Risadano, por cierto, que se podían comprar y vender cartas, por eso las cartas tenían precio. No sé si valía más de $100 cada Puerto Risadano durante un tiempo, no sé si sigue a ese precio, pero vamos, una carta ¡buah! Tremenda. Vamos a por el puesto número 8. En el puesto número 8 he decidido colocar las tierras dobles originales de Alpha, de la primera edición de Magic. Había 10, una por cada combinación de dos colores. En aquellos tiempos las combinaciones de dos colores no tenían nombre, como ahora sí. A partir de la salida de Ravnica, Ciudad de Gremios, las combinaciones de dos colores recibieron un nombre. He puesto la combinación azul-roja, ¿vale? Isla y montaña, la Volcanic Island. Me parece que es una de las más significativas. Podría haber puesto la Underground Sea, podría haber puesto la Tundra. Pero vamos, he puesto la Volcanic Island, me gusta más. Aunque bueno, el dibujo diréis, ah, pues no es tan bueno. A mí me gusta mucho este dibujo. Siempre lo digo, los dibujos antiguos me gustan mucho más. Tierras dobles sin pegas, ¿vale? Entran enderezadas siempre, no hay que pagar vidas para que entren enderezadas. Cuenta como isla y como montaña, lo cual es una gran ventaja porque te permite buscar islas y montañas. Y da mana azul o mana rojo, sin pegas y sin nada. No las van a volver a reeditar nunca más, están en lo que se llama la Reserver List. Y si sacan tierras dobles van a ser siempre con pegas, como las que tenemos en Magic Arena, por ejemplo las Shocklands, que hay que pagar dos vidas para que entren enderezadas, o las Checklands, que hay que tener o una isla o una montaña en mesa para que entren enderezadas, o las Fastlands, que solamente entran enderezadas los tres primeros turnos de la partida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para mi gusto, top 8 de la historia, no quería dejar fuera estas tierras. Yo he visto listados por ahí de gente, porque claro, me informo un poquito a ver qué opinan los demás y tal, para un poco no dejarme ninguna tierra fuera o lo que sea, porque se te olvida o no te das cuenta. Y la mayor parte de la gente ha dejado fuera las tierras dobles en sus listados, en sus tops. Yo creo que son, vamos, o sea, podría haberlas puesto en el top 9 o en el top 10, pero para mi gusto, para el impacto que han tenido en la historia y lo buenísimas que siguen siendo, y nunca jamás las vamos a volver a ver en Standard o en Modern o Histórico, creo que se merecen este top 8 sin ningún tipo de duda. Venga, vamos a por el puesto número 7, lugar en el cual he colocado la Tumba Antigua, Ancient Tomb, carta de Tempest, año 1997, da 2 manas. ¡Bum! Te explota la cabeza. ¿Cómo es posible que saque una tierra que dé 2 de maná incoloro? Vale, sí, el maná es incoloro. ¿Te hace 2 daños? Vale, te hace 2 daños. Pero esto hace que todo entre un turno antes. A ver, es cierto que es mejor en formatos antiguos. Cuanto más antiguo sea el formato, mejor. Porque en los formatos antiguos las partidas se deciden en los 2-3 primeros turnos. Incluso en el primer turno de la partida. ¿Y por qué se decide tan rápido? Por cartas como esta. En el primer turno pues haces Tumba Antigua, Mox, yo qué sé, Sol Ring, yo qué sé, cartas brutísimas, ¿vale? Entonces, la Tumba Antigua es una tierra que da el... Es que, a ver, dirá, ah, pues no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Da el doble de maná que el resto de tierras de toda la historia del juego. Porque todas dan 1 de maná. ¿Qué tierra da el 2? ¿Qué tierra da 2 de maná? De por sí, primer turno, 2 de maná. Diréis, ah, sí, los Cabal Coffins, ah, los... Hay tierras que pueden dar más maná. Sí, pueden dar más maná si tienes 83 pantanos en mesa o si... mil cosas, ¿vale? Pero que den 2 de maná, sin más, primer turno, sin ningún tipo de requisito previo, solo esta, ¿vale? La Tumba Antigua o sacrificando criaturas. Sí, es cierto, hay una tierra ahora mismo que la tenemos en Magic Arena, en Histórico, que la giras, sacrificas una criatura y da 2 manas negros. Pero es que hay que sacrificar una criatura. Y no tienes criatura el primer turno, ¿vale? Y si la tienes, no tienes la tierra. Esta tierra es increíblemente buena, de las mejores de la historia. He visto morir a gente por usar la Tumba Antigua, es cierto, te hace 2 de daño, ¿vale? Pero buenísima, excepcional. Y ahí es la que he puesto en el top número 7 de la historia del juego. Siguiente, por cierto, para los nuevos, perder vidas no es tan grave, y digo tan grave, si a cambio ganas la partida en ese momento o provocas una situación que te va a llevar a la victoria ineludiblemente, ¿no? Vamos a por el puesto número 6 de la historia de tierras, y en el puesto número 6 he decidido poner Wasteland, el Erial. Otra carta que también es de Tempest, por cierto, buenos tiempos para las tierras. Y año 97 también, Erial, Wasteland, mucha gente lo mismo. Los nuevos generalmente, o la gente que no lleva mucho tiempo en el juego, no se da cuenta de lo importante que es limitar las tierras del rival o la capacidad de juego. De hecho, no sois conscientes muchos de esto, porque en los últimos 10 años, o 15 años incluso, si me acordáis, voy a decir 10 años, Magic no ha querido sacar cartas petatierras, o sea, no han querido sacar
os voy a explicar, os voy a poner en contexto. Antiguamente había muchos efectos que provocaban que las tierras del rival no hiciesen lo que tienen que hacer, que no den maná, que sean destruidas o cosas por el estilo, ¿vale? Como hemos visto antes, el puerto Risadano, que he puesto en el 9, lo puse, ¿verdad? Puesto 9 o puesto 8, puesto 9, puse el puerto Risadano, como el propio Erial o como otras tierras que han existido o hechizos que rompían tierras, como por ejemplo el Sinkhole, la lluvia de piedras o la carta que he presentado yo de Kaldheim hace unos días previos, Smashing Success, que es una carta roja instantánea que por 4 rompe una tierra. Y es instantáneo, eso no se había visto prácticamente nunca, un instantáneo que rompe tierras. La carta que he mandado para presentar de Kaldheim es muy buena, mucho mejor de lo que parece también, y ya veréis cómo se va a jugar. Quizás de base no se llega a jugar mucho o nada, pero de banquillo la vais a ver, ¿no? Bueno, pues el Wasteland es una tierra que da mana incoloro, ¿vale? Pero también la puedes sacrificar para destruir una tierra no básica. Pensad que las tierras básicas son solamente la isla básica, y digo isla básica, no cuenta una tierra que cuente como isla, pero que no sea básica. Tiene que poner que es una tierra básica, isla, pantano, llanura, bosque, montaña. Esas son las 5 tierras básicas. Bueno, hay una sexta tierra básica, que es la tierra básica que da mana incoloro, que es la de los Eldrazis y eso, que también, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo del nombre de esa sexta tierra básica que da incoloro. Bueno, lo de entre comillas no hace falta, es una tierra básica, no la destruiría el Wasteland, ¿vale? Bueno, el Wasteland, el Erial, destruye todas las tierras prácticamente. Pensad la cantidad de tierras no básicas y con buenas habilidades que se juegan hoy en día. Es lo que digo, tú le rompes el mana verde y el oponente no puede jugar hechizos verdes. Le rompes la tierra con la que está robando cartas extra, como por ejemplo el templo negro, ¿no? El castillo del Octane, el castillo del lago, ¿cómo se llama? Castle of Loctane o algo así, o Loctane Castle, se llaman, qué malo soy con los nombres, ya lo sabéis. Bueno, y a lo que iba, Wizards lleva muchos años sin sacar efectos de este estilo. ¿Por qué? Porque dice que son frustrantes, porque no dejan jugar. Si yo le tiro un Erial al rival, no le estoy dejando jugar, porque le rompo toda la tierra verde con la cual juega sus hechizos verdes y no tiene maná. Por eso no se sacan ya Puerto Risadanos, no se sacan Eriales, no se sacan lluvias de piedras, ya no hay petatierras de coste 3, ya no hay hechizos que rompan tierras de coste 3. Lo más barato, coste 4, como mi carta, la de presentación de Kaldheim que presenté yo hace unos días en un vídeo maravilloso que os recomiendo que veáis. Y eso es lo que os digo, son efectos mucho más poderosos y dañinos para el juego de lo que pueda parecer. Y dices, vale, y a lo mejor alguno está pensando, vale, no sacan petatierras, pero me sacáis Uros, me sacáis Omnath, me sacáis Ugins, cartas que sí dejan jugar, entre comillas, dejan jugar, pero lo que te dejan es jugar y ver cómo te aplasta el rival también, por otro lado, claro. Venga, esto era mi top número 5, no, mi top número 6, perdón, de la historia de Tierras de Magic. Vamos a por el puesto número 5, lugar en el cual he colocado Gaia's Cradle, la cuna de Gaia. Y aquí ya he hablado de las tierras que dan más de un maná, y esta da más de un maná, pero no siempre necesitas criaturas en juego. ¿Qué es lo que pasa? Que la cuna de Gaia se juega en mazos de muchas criaturas. Y si tienes dos o tres criaturas en juego, ya no da un maná, ya da 2, 3, 4, 5 de maná. Mazos de combo que llenan la mesa de criaturas y esto empieza a dar maná incluso infinito, porque hay combos que ponen infinitas criaturas en mesa. Así que la cuna de Gaia, una de las tierras más queridas de la historia del juego, porque es la tierra fetiche de los pros, de los buenos jugadores de combo, de movidas y tal, porque sabes que puede dar una cantidad de mana ingente, ya no el doble que el resto de tierras, sino mucho más, triple, cuádruple, quíntuple, y también es querida, te digo, no solamente por los jugadores competitivos, sino por los casuals. Ese mazo de elfos, maná, elfo de Janowar, maná, elfo, elfo, cuna de Gaia, me da 4 de maná, elfo, elfo, elfo. No hay tierra súper querida por todo el mundo, tanto en el nivel competitivo como en el nivel casual, y todo el mundo de primeras ve que la carta es buenísima. Por cierto, es tierra legendaria, cuidado. Antiguamente este es el borde antiguo de las cartas, y ya sabéis, la carta existe en español, pero he preferido mantener la edición original y no he encontrado una imagen de calidad, porque sí he visto por ahí imágenes en español de esta carta, pero de baja calidad, así que he puesto la de mayor calidad y ya está, da un maná por cada criatura que controles. Increíblemente buena, top 5 de tierras de la historia para mi gusto. Vamos a por el puesto número 4. En el número 4 he decidido poner la Strip Mine, la cantera. Exactamente igual de buena que el Erial, pero para cualquier tierra. También rompe tierras básicas. Da mana incoloro, pero puedes sacrificarla para romper o una tierra básica o una tierra cualquiera. Cualquier tierra. O sea, es igual de buena que el Erial, pero mejor. Por eso yo creo que sube hasta el puesto número 4. Esta carta está prohibida en todos los formatos.
fue prohibida en todos los formatos en su momento, excepto en Vintage, donde fue restringida a una copia por mazo. Yo creo recordar cuando empecé a jugar... Esta carta, por cierto, es de Antiquities, ¿vale? Este símbolo de aquí es el de Antiquities. Antiquities fue la tercera expansión de Magic, si no recuerdo, de la historia. La primera fue Arabian Nights, de la cual hemos hablado antes, la de la espadita, inspirada en las Mil y Una Noches. La segunda expansión fue Legends, que es una columna. Alguna vez habréis visto el símbolo, creo que no hemos tenido aquí ningún ejemplo de Legends. Y la tercera expansión fue esta, Antiquities. Estamos hablando del año 94. Y esta carta fue reeditada muchos años, hasta por lo menos hasta cuarta edición, que es del año 95, fue reeditada. Y yo creo, lo que os iba a comentar, yo creo que cuando yo empecé a jugar, esta carta era legal en estándar y los mazos llevaban 4 copias en estándar de esta carta. Era absurdísimo. Prácticamente todos los mazos llevaban 4 streamline. Todos, todos. Y todos los mazos hacían streamline a tu streamline a tu tierra, streamline. Dijo Wizards, Magic dijo, basta, se acabó. La prohibieron en todos los formatos, no la volvieron a reeditar jamás y la dejaron únicamente para Vintage, que en aquel tiempo se llamaba Tipo 1 y en aquel tiempo estándar se llamaba Tipo 2, por cierto. La restringieron a una sola copia en Vintage porque era una locura. Y se dieron cuenta de que los efectos de destruir tierras o de limitar mana del rival son bastante dañinos porque no dejan jugar y no son divertidos, ¿no? La Streamline, el máximo exponente de lo que es un piratierras en la historia del juego. Espero que veáis la calidad de la carta, ¿no? Venga, pues llegamos al podio. Uf, qué nervios. Habré acertado, o sea, mejor dicho, habréis acertado con lo que yo he puesto, según mi opinión, como top 3 de la historia de tierras del juego de Magic. Vamos a verlo. Puesto número 3, se lo he dedicado a Mishra's Workshop. Creo que no tiene traducción al español. Ah, bueno, sí que debe tener alguna traducción, alguna raíz. Bueno, ahora mismo no estoy seguro. En Shandalar sí que estaba editada y creo que se llamaba... No recuerdo cómo se llamaba ahora mismo. La fábrica de Mishra puede ser. Fábrica de Mishra puede que se llamase en español esta tierra. Ya digo, no sé si está doblada oficialmente al castellano en alguna reedición que hayan hecho en algún producto en castellano. Yo diría que no, no recuerdo. Ahora en los comentarios, que siempre hay algún genio que lo sabe todo o que lo busca, simplemente, lo comentáis, ¿vale? Si recordáis que hay un nombre en español de esta carta. Bueno, la Mishra Workshop, la Workshop, ¿vale? De toda la vida. Una carta... También de Antiquities, por cierto. Ojo a la calidad de las tierras de Antiquities también. También de Antiquities, año 94. Que no da uno, no da dos, da tres manas sin pegas. No tiene pegas. No tiene requisitos. Pero tiene un problema. El problema es que este mana solamente lo puedes usar para lanzar artefactos o activar habilidades de artefactos. Pero da el triple de maná que cualquier tierra sin pedir nada. Tú la giras y te da 3 de maná. Lo que pasa es que ese maná solamente lo puedes usar para artefactos. Brutal, claro, lógicamente, ¿en qué mazos? En mazos de artefactos. Es una tierra salvajemente buena, salvajemente brutal. Y que desde tiempos... Desde el primer día. Desde que salió esta expansión, año 94. Bueno, por cierto, tiene aquí puesto, como podéis ver ahí, año 93. Porque el dibujo se debió hacer en año 93. Pero la expansión Antiquities... salió en el 94, si yo no me equivoco, vamos. Tiene que salir en el 94, no puede ser, porque no hubo tiempo de que saliese en el 93. El dibujo es del 93, pero la expansión es del 94, ¿vale? Y como digo, una tierra que desde ese momento se han jugado los mazos de artefactos en Magic, desde ese momento. Y no se han parado de jugar, sobre todo, claro, lógicamente estamos hablando de una carta que enseguida dejó de ser legal Bueno, enseguida se restringió, se limitó, digamos, a ese único formato vintage tipo 1 que os estoy diciendo. Pero desde entonces se han jugado siempre y es un mazo típico. ¿Qué juego? Juego Workshop. Vale, ya está. ¿Qué mazo juegas? Juego de deck, juego mono blue, juego mono red, juego... lo que sea, juego mazo de artefactos. Generalmente los mazos de artefactos o los han llamado workshops o los han llamado colorless o monobrown. Monobrown porque si os fijáis, antiguamente el color de los artefactos del borde de esto de aquí era marrón. Entonces se llamaban monobrown, monomarrones, ¿vale? Porque solamente jugabas artefactos, no jugabas nada de ningún color. Jugabas las workshops, jugabas moxes, black lotus, pero jugabas solamente artefactos. Una pasada de carta, increíblemente buena, y hace mucho que no juego vintage, ni estoy nada puesto. Creo que te ha permitido seguir jugando 4 copias de esto en vintage, en tipo 1. Me parece absurdo, siempre has... No sé si estuvo restringida a una copia durante unos años, ¿verdad? La workshop. Aquí los expertos de vintage que me lo digan. Creo que estuvo restringida a una copia. Y dijeron, va, ven, no sé en qué año fue. En qué año la desrestringieron y volvieron a permitir las 4 copias. Y creo que a día de hoy sigue así, ¿verdad? Confirmadlo en los comentarios los que estéis puestos en vintage. Venga, vamos a por el puesto número 2 de tierras de la historia de Magic. Y en el puesto número 2 he decidido poner
la Academia Tolariana, la Tolarian Academy. Si os dais cuenta, hay básicamente dos tierras en este top, ¿vale? Dos tipos de tierras. Las tierras con habilidades específicas muy buenas, como destruir tierras del rival, girar tierras del rival, cosas de ese estilo. Y luego las otras tierras, las que dan ingentes cantidades de maná. Y esta es una de las que da ingente cantidad de maná. En este caso da un maná azul por cada artefacto que controles. Esta carta salió cuando, estuvo en estándar, ¿vale? Salió en Saga de Urza esta colección. Esto de aquí es Saga de Urza. Y hace un rato, no sé si os acordáis, dije, Saga de Urza estaba más rota incluso que el Trono del Drain. Tuvo muchísimas cartas prohibidas también Saga de Urza. Y de hecho, la Academia Tolariana fue prohibida en estándar, fue prohibida, bueno, fue restringida a una copia en tipo 1, en vintage. Fue prohibida y restringida en todas partes, vamos. Prohibida en todos los formatos y restringida a una copia en vintage. Está prohibida a día de hoy en Legacy, aunque sería legal, por la colección es legal en Legacy, pero la carta está prohibida en Legacy y está restringida a una en vintage. Y si lo pensáis, incluso esta carta a día de hoy diréis, ah, pero por ejemplo la podrían reeditar hoy en Magic Arena, en estándar, si no hay artefactos. Yo qué sé, o sea, te pones a pensar y dices, espera. Que en Magic Arena tenemos Ornitóptero, que es un artefacto que cuesta cero. Tenemos Mox de Ámbar, que es un artefacto que cuesta cero. Seguro que hay algún artefacto más de coste cero, que ahora mismo no recuerdo. Pero ya si te pones a pensar, si puedes hacer Mox de Ámbar... Por cierto, es tira legendaria. Mox de Ámbar, Ornitóptero, Academia Tolariana, doy dos de maná azul ya, de primer turno. Dos maná azul, juego una Enri... Esta carta es una locura, incluso en los formatos más reducidos, incluso en el bloque construido de Saga de Urza, fue una locura. En estándar fue una locura, en extendido fue una locura, en Legacy, bueno, no existía, se llamaba tipo 1 y medio, el Legacy antiguo, en todas partes. Y en Vintage es la fiesta de la espuma total. En Vintage haces Mana, Mox, Black Lotus, Sol Ring, Academia Tolariana me da 5 de mana. Ya está, o sea, primer turno ya tienes 10 de mana o 12 de mana con esta carta, ¿vale? Es la tierra que da mana más potente de la historia. Es mejor que una Cuna de Gaia, porque la Cuna de Gaia, que hemos puesto antes, ¿dónde fue? En el top 5, aquí está. La Cuna de Gaia da mana por criaturas. Las criaturas, no hay tantas criaturas que cuesten cero. En cambio, en Moxes, Lotus, o sea, hay muchos artefactos muy baratos que además a su vez dan mana. Y además son más difíciles de matar los artefactos. Las criaturas pues te las pueden matar, pero los artefactos son más difíciles, ¿no? Entonces la Academia Tolariana da un mana mucho más certero, mucho más efectivo y mucho más seguro que la Cuna de Gaia. Por eso, a ver, que la Cuna de Gaia la ha puesto top 5, ¿vale? Tampoco se puede quejar la Cuna de Gaia. La Academia Tolariana la ha puesto top 2 porque me parece mejor, bastante mejor. Lo es, vamos, sencillamente. Y no la ha puesto top 1. A lo mejor vosotros la pondréis top 1, a lo mejor otro no. A lo mejor alguien la ponía top 5, top 6, top 7, yo qué sé. Yo la he puesto top 2. Así que hay una tierra que en este top 10 no ha salido, y yo me imagino que los que conocéis bien Magic sabéis ya cuál es el top 1, porque tiene que ser esa y no puede ser otra, y para mi gusto es la mejor tierra de la historia del juego, es una de las mejores cartas de la historia del juego, sin más pegas, para mi gusto, y no puede estar en otro sitio que no sea el top 1. Si me queréis intercambiar el puesto con esta y poner top 1 a esta y top 2 a la que yo he puesto top 1, no me parece mal tampoco, pero para mi gusto la mejor tierra de la historia, y aquí a lo mejor también tiro un poquito de corazoncito y de nostalgia, la Library of Alexandria o Biblioteca de Alejandría, aunque creo que en español nunca ha sido editada, creo, salvo en propio Xandalar, el juego, ya digo, el juego Xandalar es un juego de los 90 que hubo de ordenador que estaba traducido al español, pero esas traducciones creo que no se consideran oficiales, ¿no? Library of Alexandria de, como hemos dicho antes, Arabian Nights, ¿vale? La primera expansión de la historia del juego inspirada en los cuentos de las mil y una noches, es una tierra que da mana incoloro, ¿vale? Y si la giras, robas una carta solo si tienes 7 cartas en mano. Y dices, oh, qué requisito más chungo, solo si tienes 7 cartas en mano. Cuidado. Primer turno de la partida, sale el rival, ¿vale? Vale. Yo... el rival hace tierra, lo que sea, tal. Yo, segundo, mi primer turno, ¿vale? Tengo 8 cartas en mano porque robo la de turno, juego Librería de Alejandría, tengo 7 cartas en mano, robo. Ya está. Todos los turnos te va a dar una carta extra. Dibujo, por cierto, además de Mark Poole, que es uno de mis dibujantes fetiche de Magic. Dibujó también el Ancestral Recall, que es la mejor carta de la historia de Magic, el mejor instantáneo de Magic. Y ha dibujado la Librería de Alejandría, o la Biblioteca de Alejandría, mejor dicho en español, que es la mejor tierra de la historia de Magic para mí. Y a lo mejor no os parece tan buena, pero lo es. Es mucho mejor, sobre todo lo que digo siempre. Cuando la has jugado o cuando la has visto jugar en tu contra, dices, madre mía, qué locura. Obviamente, en mazos de combo, es mejor la Academia Tolariana.
porque la Academia Trueno en un mazo de combo te puede dar muchísimo mana el primer turno. Y robar una carta ese primer turno con una librería de Alejandría, una biblioteca de Alejandría, pues no va a cambiar tanto el asunto. Pero la biblioteca de Alejandría es mejor, en general, yo creo, en mazos de control o cualquier otro mazo que pueda abusar de ella porque lleva robacartas o lo que sea y se puede mantener en esas 7. La cuestión es que con la biblioteca de Alejandría, si te consigues mantener en 7, o sea, si consigues más o menos en los primeros turnos pillar un robacartas o lo que sea, ya te vas a mantener en 7 todo el rato y va a ser un absurdo de robar cartas todos los turnos, todos los turnos. Y también por historia desde el primer día de la historia de Magic, desde que salió Arabian Nights, esta tierra se ha jugado hasta la saciedad en todo tipo de mazos, combo, control, incluso mazos agresivos, porque ya digo, si consigues mantenerla con esas 7 cartas, ya a partir de ahí nunca vas a bajar de 7 y vas a tener un flujo incesante de cartas, ¿no? Incluso en mazos agresivos que no sean de jugar 50 cartas en un turno, claro. Y bueno, pues este ha sido mi top 1, mi top 10 de tierras de la historia de Magic. Espero que estéis de acuerdo más o menos con lo que he puesto. Ya sé que está la biblioteca de Alejandría, quizás he tirado un poquito de nostalgia y de corazoncito, pero me he divertido muchísimo haciendo este top, como todos los anteriores. Y nada, espero vuestros comentarios debajo del vídeo, compartid el vídeo si os ha gustado. Y nada, nada más que decir. Espero que os haya gustado mucho, en nuestro hábito de las palabras. Nos vemos en el siguiente, muchas gracias. Hasta luego.